acuerdo a Justin Bieber, si Ana Frank hubiera sobrevivido el holocausto, ella hubiera sido una believer. Este fue el comentario que escribió Justin Bieber en el libro de visitas en la casa que una vez fue de ella, casa donde los nazis la encontraron antes de asesinarla en un campo de concentración solo por ser judía. Justin y sus amigos estuvieron en Amsterdam y fueron a visitar a la casa que hoy día es un museo. Pero el comentario de Biebs ha encendido una furia de críticas. Durante su corta vida, Ana escribió en un diario que luego fue descubierto y publicado. Millones de copias se han vendido mundialmente. Ella humildemente una vez escribió, "Yo quiero que mi vida cuente. Quiero traerle alegría a toda la gente, incluyendo aquellas que nunca conoceré. Quiero seguir viviendo hasta después de mi muerte. Y por eso le doy gracias a Dios por este sagrado regalo." Ella refiriendo a sus 15 añitos que logró vivir. ¿Creen que fue inapropiado que Justin dijera que ella hubiera sido una believer? Mientras que sus fans tratan de defenderlo, TMZ publicó información adicional. Fotos de Justin y de sus amigos jugando y pretendiendo de boxear durante su visita al famoso museo cuyo tema es el genocidio. El museo es literalmente la casa donde vivió Ana. Estas fotos han ofendido a mucha gente, quienes dicen que Justin no tomó con suficiente seriedad su visita y el tema del museo, que es el holocausto y el genocidio. ¿Qué piensas tú? Escríbame tu respuesta aquí. Quiero oír de los fans y de todo el mundo. Yo soy Miriam Issa, trayéndote las noticias aquí en Clever TV.